Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando. ¿Qué te está pasando, Vale? Tú estás mal, Tami. Tamara, ¿por qué tú no confías en mí, Vale? Por favor, ¿qué te pasó en la cara? ¿Quién te pegó, Tamara? Tamara, ¿quién te pegó? Me caí por las escaleras del liceo, Vale. No, me pero caí. ¿Tú crees que yo soy gafo? Me chupo el dedo, me voy a creer ese cuento, chica. Bueno, chicos, si no te gusta, no te lo comas, ¿ok? Sacúdete, pana. Pero un momentico, tú no te caíste nada, Vale. Seguro fue la lacra esa del chacal, ¿verdad? Que no, Vale, que no, me caí, ¿no entiendes? ¡Me caí, chico! Tamara, Tami. Mira, Wilfrido, Tami está mintiendo. Algo me dice que fue la lacra esa, Vale. Mira, Vale. Y no me lo calo, Vale, no me lo calo. Bueno, Iván, Tami tiene muchos problemas, Vale. La están presionando demasiado. Entiéndela tú también. No, chico, no es verdad. Wilfrido, yo la quiero ayudar, ella no lo entiende, Vale. Ella es mi hermana. Pero yo no sé, chico, yo no sé qué está pasando. Todos los días una pelea y un rollo, Vale. Mira, pana, esa Chami y mi vieja son la única familia que tengo. Y con mi familia, Wilfrido, yo no quiero rollo, Vale. Aló, Sandra. Sandra, porque sé que te quedaste preocupada. Y no te equivocas, José Manuel. Preocupada no, preocupadísima. ¿Te dijo algo?
Sandra, quédate tranquila. Nos vemos tarde en la oficina, ¿sí? Te espero, mi amor. No tardes. Te quiero. Y yo a ti. Chao. Sucia. Descarada. Te voy a hundir, porquería. Te voy a hundir. A los dos los voy a hundir. Los voy a hundir. Los voy a exterminar a los dos. A los dos los voy a hundir. Los voy a hundir. Hiciste ese golpe. Ah, pues chico, vas a seguir, Vale, ya te lo dije. No me lo has dicho, Vale. ¿Qué le pasa, mi chama linda, Vale? ¿Qué pasa? De verdad, yo tú no me quieres más. Hermana, no me gusta cómo nos estamos llevando, chica. Esta relación nunca había sido así, vida. Yo soy tu hermano, Tami, tu pana. Soy tu amigo. ¿Te acuerdas cuando yo te llevaba al colegio agarradita de mano, que estaba chiquita? ¿Cómo es? Los café con leche, nos decía el viejo. ¿No te acuerdas de eso? Siempre juntos, para arriba y para abajo. ¿Qué pasa, Vale? Ahora sí, a las patadas como perro y gato. Tami, yo te quiero, Vale. ¿Sabes? Me gusta... cariño, coquilla. Vale, suéltame, chico, pana, suéltame, Vale. No me toques así. Está bien, pues, está bien, time, a tiempo. No ha pasado nada. Mire, mi chama, ¿qué pasa? Vamos a ver, sin rollo, Vale. Que no, Vale, me agarres así, Vale, pana, yo no soy una chama, Vale, no me toques sí, así. Sí, no eres, sí eres una chamita, Vale. Mira, mi chama, yo estoy nalgada. Suéltame, Vale. Dime una cosa, ¿a ti de verdad te gusta tanto ese malandro? Yo sabía, ahí está, yo sabía. No sabía nada. Tú y yo tenemos que hablar como adultos, Tamara. Sin pelear, pero vamos a hablarlo, por favor. ¿Quién es tu platillo preferido? No soy yo. No puedes hablar conmigo. Mira, aunque tú me llames fastidioso, te lo tengo que decir hasta que me canse. El chacal lo peor del barrio, Tamara. Ese tipo no lleva nada para ninguna parte. Bueno, sí, sí podrá llevar algún día. Va a ir al retén de Katy a parar. Porque es donde tiene que morirse el desgraciado ese, Vale. Chica, te lo he dicho muchas veces. Y no solamente por lo que te puede hacer a nivel físico, no, no. Tu cuerpo es tuyo, tú tienes que saber cómo manejarlo, Tamara. Tami, es a nivel moral. Ese tipo es una crápula, es una lacra. Ese tipo te puede meter en cualquier clase de rollo, Iván. Un rollo del mundo que tú no te mereces. Tú te mereces lo mejor, Tamara. ¿Y dónde está lo mejor, Iván? ¿Ah? En este asqueroso barrio, chico. En esta pocilga, en esta casa inmunda. ¿Qué es lo mejor, Iván? ¿Dónde está? ¿Quién es el mejor para mí, chico? Tami, yo no te estoy hablando solamente de hombres. Yo te hablo, chica, de logros, de estudios, de superación, de ambiciones, de llegar lo más alto que pueda. Yo lo que quiero es que tú me entiendas, que tienes que llegar bien lejos. Ajá, como tú, ¿no? Como tú. Mucho bachillerato y mucha universidad, y ahí estás, manejando un camión. ¿Eh? Y la medicina sin terminar. ¿Eh? ¿Dónde está la oportunidad, chico? ¿En la universidad?
Señora Jocelyn, disculpe, pero si me lo permite, me gustaría hablar con usted. ¿Dónde está mi marido? Creo que está en su despacho. Le decía que quería hablar con usted porque hay un problema. Chabela se lo pasa solicitándome personal de servicio. Figúrese que le ha dicho a la muchacha esta, la nueva, la delgadita, el pelo liso, que se niegue a trabajar hasta tanto se le fije sueldo. ¿Pero quién se habrá creído esta negra mohina que es? Y que fuera representante artística de una estrella de Hollywood. Pero de cabeza tengo, Jordi. Mira, le vas a decir a ese idiota que, bueno, va a tener 1.500 bolívares de sueldo y salida cada dos domingos al mes. Y que si a su majestad Eva no le cuadra ese contrato, porque si no se me va con la tierruita esa y con su música para otra parte. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Usted me disculpa, pero es que yo pienso que Chabela no va a aceptar. A mí me importa un comino esa negra sucia. Si no le gusta ese sueldo, entonces que también se largue ella. Yo no le voy a pagar más a esa. Es que, por favor, ni siquiera es capaz de hablar más o menos coherentemente. ¿Qué es lo que pasa, Jocelyn? Bueno, mi amor, que Chabela está abusando de la confianza que se le tiene en esta casa. Imagínate, no deja que la niña esa haga nada en esta casa, a menos de que no se le hable de sueldo. Jordi, por favor, tráeme un calmante para el dolor de cabeza que me está matando. Permiso. Mira, y le vas a decir a esa negra chusma que, bueno, después hablo con ella. Estoy. Jocelyn, ¿por qué tienes que ser tan despectiva cuando hablas de la servidumbre? Como si fueran menos que tú. No, mi amor, pero si yo creo que todos somos iguales. Lo que pasa es que nosotros somos más iguales que los demás. Ese es un pobre chiste, Jocelyn. Bueno, chico, pero definitivamente, ¿vale? Yo no tengo por qué estar rendiéndole pleitesías a nadie. Allá tú, que eres un hombre democrático. Bueno, entonces, si quieres, te sientas en la mesa con Juanón y Chabela y te pones a comer. No tendría ningún problema en hacerlo. En cuanto a los reclamos de Chabela con respecto a Rosario, me parecen bien, me parecen justos. Y si es de arreglarle el sueldo a esa muchacha, yo se lo arreglo. No, mi amor, por favor, no. No lo hagas, que me vas a poner en ridículo delante de los demás. Ya ves, mi amor, yo traje a esa muchacha del barrio y lo hice ¿por quién? Por mi papá y por ti. ¿Qué más quieres? Si esa muchacha no sabe absolutamente nada de los oficios de esta casa, no sabe cocinar, lavar, nada. Primero ella tiene que aprender. ¿Qué sueldo tú crees que se le merece? ¿20.000 bolívares? Por favor, no. Si no sabe nada. Ellos son empleados, mi amor. Ellos no son familia, ellos no son amigos. Son empleados. No te tomes tantas molestias por ellos, no se lo merecen. José, José Manuel, espérate, no te vayas. José Manuel, no me desautorices, por favor. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con ellas y me voy a poner de acuerdo, ¿sí? Yo. Anda, mi amor. Yo soy tu señora, ¿verdad? Yo soy la señora de esta casa. Y tú eres el señor José Manuel Bustamante. No, Jesucristo. Sí, quiero que sepas que mejoro. Poco a poco, pero mejoro. Para eso son los amigos, Leoncio, para eso. Pero eso sí, te me cuidas. No sea que porque ahora te sientes un poco mejor vas a empezar a hacer esas locuras de siempre, ¿ok? ¿Cuándo vienes? En cualquier momento, cuando pueda, mi hermano. Lo que pasa es que el trabajo me tiene esclavizado, pero yo te aseguro que paso por allá, ¿sí? Bien, te espero. Y gracias por llamarme. Está bien. Nos vemos. Me encanta que hayas aceptado mi invitación. Ay, por favor, Jean-Pierre. Para mí es un placer. Por aquí está bien, ¿verdad? Ay, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Buenas tardes, Nidia. Mi hija, las cosas no son así. Usted tiene que pedir, sí, señor.
Chabel, lo que pasa es que a mí me da pena. Mire, a mí me basta con quedarme aquí y que me den comida. Bueno, yo le voy a decir a usted una cosa, Chabelita, venga y le digo. A veces es verdad que la campesinita esta tiene razón. Demasiado han hecho con dejarla en esta casa sin saber hacer nada. Ella no se llama campesina, ella tiene su nombre, se llama Rosario. Bueno, vos sabés que por saber hacer las cosas no dejan a la gente, porque hay gente que sabe hacer las cosas y no hacen nada. Ay, ¿usted va a seguir con la insinuadera, vea? Bueno, entonces cállate la boca, chica. Eso es lo que digo yo. Bueno, yo simplemente estaba dando mi opinión nomás. Ay, yo simplemente estaba dando mi opinión nomás. Ay, Brincita, aguantame, porque estoy a punto de cometer un servicillo con vos. Pero bueno, Chabela, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí no está pasando nada, señora. Simplemente que hay que arreglar el sueldo a Charito, como se lo han arreglado a las demás. Me parece lógico, pues. Bueno, ya a ella se le dieron sus especificaciones. Ella sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero no lo que va a cobrar, Jordi. A sus días libres. Bueno, Jordi, ella no es una esclava. Son 1,000 bolívares. Y un día libre cada 15 días. Esas son órdenes de la señora. Pero, Jordi, eso es una explotación, una miseria. Eso no alcanza ni para el pasaje, ni para comprarse ropa, ni unos zapatos siquiera. Esas son menudencias. Menudencias para ti que gana bastante y te dan bastante propina. Bueno, basta, 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 basta. Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo discutiendo aquí tonterías en la cocina. Agradecida debería estar ella de que yo le dé lo que le doy. Porque ella es una inútil, es una muchacha que está cobrando por aprender. Es una campesina ignorante que, por favor, no sabe hacer ni siquiera un café. No, café sí hago, ¿sabes? Me queda bien bueno, pues. Calladita, calladita que está hablando la señora de la casa. Nadie le ha pedido su opinión. Es que esta es una malagradecida y una abusadora. Ni siquiera porque la fui a buscar para que regresara. Ay, señora, pero entienda que 1,000 bolívares no sirve hoy en día para nada. Bueno, está bien. Está bien, se le va a pagar 1,500 bolívares. Pero si no te gusta, ahí está la puerta para que te vayas. Jordi. ¡Qué molleja! ¡Desteñida y pa' más colmo, pichirre! Bueno, la verdad es que eso sí es verdad que no se puede negar, ¿no? Porque 1,000 bolívares... 1,000 bolívares le pedí yo, por ejemplo, a Jordi, pero por día. ¿Por día? Sí. A mí está bien, doña Chabela, de verdad está bien. Para mí es una rialera. Fíjese, eso me va a alcanzar para comprarle las flores a mi mamá para llevárselas a la tumba. Para la limosna de los santos. Y para usted un poquito para la comida de la casa. No, yo me siento como millonaria, pues. Yo sabía que algo malo iba a pasar, Tami. Tú estás metida con un malandro, con un azote de barrio, chica. Y tú eres la que vas a salir mal parada, Tami. Tú vas a salir mal parada. Además, Vale, nosotros te lo hemos dicho bastante, chica. Bastante te lo hemos dicho. Y es que no queremos echar del empate, sino que ese tipo no te conviene, amiga. Abre los ojos, Vale. No haces caso. No, Tami, vas a salir de abajo, ¿ah? Empatarse con un tipo con el chacal no vale la pena. Es burda de mala nota. Mira, chica. Es que ni para pasar el rato, ¿ok? Mira, tú y yo vibramos, ¿ok? Así que cuéntanos, ¿qué pasó, Vale? ¿Qué pasó? Dilo. El tipo eso me llevó para el monte, Vale. Y me quiso violar. Yo me defendí y el tipo me pegó, para me pegó. Ese es un sádico. Mira, chica, ¿qué es sádico? Eso es lo que es un cobarde, chico. Mira, sádico, cobarde y poco hombre. Todo eso. Mira, es que si no hubiera sido por el escabro, el tipo ese que me ayudó, el tipo me viola, ¿vale? Que tú no haces caso, Tami. ¿Y qué dijiste tú en la casa? ¿Sabes qué? ¿Cómo metiste? Me imagino que Iván se debe haber puesto como loco. Bueno, mira, mosca, pana. Para Iván, para la Pure y para Wilfrido, yo me caí por las escaleras del liceo. Sí. Así que no. Ya saben, están advertidas. No me echen la partida para atrás. Sí, ya saben. Si yo fuera tú, Tami, denunciaría a ese desgraciado a la policía. ¿Así? Sí. Para que nos vuelva papillas a todas, ¿verdad? Tú no te imaginas la clase de hombre que es ese tipo, Vale. No te imaginas. Yo me di cuenta ya. No. Sí, lo sabemos. No lo estás diciendo. No lo estás diciendo, pues, Vale. Es un sucio. Yo agarro. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? El propio, chamita. El que te anota la habla. Chacal. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sé que estás ahí con las chimbas de tus amigas, ¿no? Y seguro que se te fue el yoyo. Pero mosca, ¿oíste? Porque si se le va la letra y comentan algo en el barrio, te juro que le meto candela a ese nido de chiripa donde están viviendo, ¿ok? Y las achicharro a todas. ¿Estamos claros? Ay. Entonces, ¿pero qué pasó? Cuenta. Dino, ¿qué Vale. pasó? Vale. Ya va. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Que si abrimos la boca,
El tipo nos va a chicharrar a todas. ¡A todas! Bueno. Buen provecho. Gracias. Sor Piedad, por favor, ¿nos quiere acompañar? Gracias, pero yo generalmente como en mi habitación. Buenos días, hija. Sin embargo, insisto. Gracias. ¿Vino, hermana? La hermana no, lo mejor gracias. Tiene que orar, mi amor. No, hija. Ya oré por todas mis amadas almas descarriadas. Es usted tan amable, señor Bustamante. Muchas gracias. Qué raro. ¿Qué raro qué, señor Bustamante? Digo que usted no haya rezado antes de comer. Lo hacen todos los religiosos que yo conozco. Es que mi rezo es interior. En todo caso, es un placer tenerla en esta casa. Usted es un elemento de equilibrio, de conciliación. Disculpen, pero yo no tengo apetito. ¿Te pasa algo? Un dolor de cabeza que me está matando. Jocelyn. Déjela, señor Bustamante. Es evidente que está disgustada por mi presencia en esta mesa, pero si quiere yo la voy a buscar para que ella coma y yo me retiro. No, no, Sor Piedad. Coma. Es una grosería por parte de Jocelyn. Entonces continúe comiendo y no se preocupe más por su esposa. Es sencillamente otro de sus arranques. Piedad, ¿qué opina? ¿La ve mejor? ¿La ve...? Quiero decir, ¿cree que tenga recuperación? Eso solo lo podría decidir usted, señor Bustamante. Me imagino que para usted toda esta situación tiene que ser muy asfixiante. Pero es la verdad. La salud física y mental de Jocelyn está en sus manos. Pero, ¿qué es lo que se habrá creído esta monja? Que por estar disfrazada de monjita va a hacer lo que le da la gana en esta casa. Es que yo no la soporto. Yo no la soporto. No soporto a esa monja. No soporto ni un minuto más su presencia en esta casa. No la soporto. ¿Qué se cree? ¿Que es dueña de la casa? De mi casa, la casa de los Bustamantes, que se habrá creído. Jocelyn. Quiero que me acompañe para que vea lo que me trajo mi hermano. No, a mí no me interesa lo que diga tu hermana. No me molestes, por favor. ¿Cuándo tú vas a aprender educación, Luisito? Es que a ti en el colegio acaso no te han enseñado que antes de entrar a una habitación o cualquier parte de la casa se tiene que tocar la puerta. Pero es que yo soy... Nada, nada, no hay explicaciones, mi amor, y no me molestes, por favor. Me duele muchísimo la cabeza y te largas. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿No puedes darle más rápido? No soporto esta cosa, no soporto. No lo soporto todo el tiempo detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí, me acosa. Y aparte, detesto el chirrido que hace su silla de ruedas. Es que no lo soporto. Ese niño. Y aparte, porque tengo que soportarlo, si no es nada mío, no es mi familia. Es mi hijo. Pero es mi hijo, entonces. Porque yo tengo que soportar. ¿Qué pasa, Federico? ¿Me permites un minuto? ¿No ves que estoy ocupada? El señor es Jean-Pierre Richard, representante de la Casa de Cosméticos de París. Los mismos que nosotros representamos. Jean-Pierre, él es el señor Federico Anzola, jefe del departamento de publicidad. Jean-Pierre habla muy poco español y lo entiende también poco. Así que te voy a agradecer, por favor, que te vayas. Lárgate. Piérdete. Disculpe. Es cuestión de un minuto nada más. ¿Cómo te haces mal? Suéltame. Vente conmigo afuera. Que me sueltes, te digo, chico, suéltame. ¡Quieta! ¡Quieta, fiera!
No vayas a armar un escándalo aquí, ¿eh? Sí, vámonos. Suéltame, suéltame, pues no me agarres, chico. Ya vayan, Pierre, un momentito, sí, ya vengo. No me agarres, por favor. Como quieras. Suéltame. Que me sueltes, chico, pero qué fastidio contigo. Camina, te digo, camina. Mira, suéltame, Federico. Bueno, chico, está bien. ¿Qué es lo que quieres hablar? Dime. ¿Quién es ese tipo, ah? Un hombre. ¿No lo viste? Te lo acabo de presentar. Miriam, no me desesperes. ¿Qué es? ¿Otro de tus amantes? ¿Y si lo fuera, qué? Definitivamente tú eres una pérdida. A mí no, Miriam. A mí no. Yo no soy como tu marido, ¿me entiendes? A mí no me vas a tratar así. Pues suéltame, imbécil, me estás haciendo daño. ¡Suéltame! Debería matarte. ¿Quién? ¿Tú? Por favor, para eso se necesitan agallas. Agallas, Federico, y tú no las tienes. Así que suéltame. No, te dije que íbamos a hablar. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo ahora. Mejor que te quedes tranquila, porque si no armo un escándalo aquí. Hey. Suéltame. ¿Qué, chico? ¡Que te quedes quieta, Miriam Palacios! Tú eres loco, chico. ¡Cállate la boca, estúpido! Entonces es mejor que salgas. Vamos. Camina. Pero suéltame. ¡Camina! Inocente, chavito, señores. Con decirle que la señora Jocelyn le va a pagar 1.500 bolívares y ella le parece una millonada. No te preocupes, Chabela. De la parte económica de Charito, yo me hago cargo por debajo de cuerda. Yo te voy a dar una cantidad para que tú se la manejes. Ay, no, don Leoncio. No me pongo en ese compromiso. Yo compré al ajeno, si es verdad que no. No, no, eso es una responsabilidad. Pero por favor, Chabela, te la daré para sus gastos. Con ese dinero te puedes ayudar en tu casa. Después de todo, allá es a donde va Charito, ¿no es así? Sí, sí, por eso no, don Leoncio. A Charito yo no le cobro nada. Un plato de comida no se le niega a nadie. No, no me malinterprete, Chabela. Es para sus gastos, su ropita, zapatos. Lo más inmediato, ¿entiendes? La verdad es que, sabiendo lo que piensan pagarle a Charito, yo me siento un miserable. No diga eso, don Leoncio. Yo entiendo que Charito llegó así de improviso. Y la cosa sí es más difícil. Pero yo la quiero ayudar de alguna manera. Mire, don Leoncio, lo que sí es importante es que recuerde siempre que Charito tiene los mismiticos derechos que su hija Jocelyn. Ese momento llegará, Chabela. Si Dios me da vida, la voy a imponer. La voy a... No, no. No se emocione, don Leoncio. Ella es una, siéntese. Pero es que... lo que tú me dices... No es para angustiarlo, don Leoncio. Para que sepa lo que está pasando con la muchacha. Cuídamela, Chabela. Por favor, cuídamela. Pasa esta tarde para darte el dinero. Cómprale algo bonito. Y cuídamela mucho, Chabela. No me la desampares. Cuente con eso. Me lo promete. Cuente con eso, don Leoncio. Ella no va a estar sola. Nos tiene a los dos. Que Dios lo bendiga, don Leoncio. Una cochinada.
Es una basura lo que estás haciendo con el pobre Leoncio. Está enfermo, está en una cama. Deja ya de reírte. Deja ya de burlarte, ¿quieres? Y cuando tú y yo lo hacíamos, era menos cochinada, menos porquería. ¿Qué lo hacía más limpio, Federico? Hipócrita, falso. ¿Cuál es tu medida de la moral, de lo justo? Mira, chico, vamos a llegar a un arreglo. ¿Cuánto necesitas para dejarme en paz? ¿Dinero? ¿Cuánto? Pero, por favor, tú sí eres cínica. Cínica no, mi amor. Práctica. Tú fuiste mi mujer. Tú me amaste. ¿Y qué hiciste tú con ese amor? Salir corriendo con tu falsa conciencia y tus estúpidos escrúpulos a refugiarte en los brazos de esa desabrida que tienes como esposa. ¿Qué querías que hiciera? Que me echara a morir por tu cobardía. No, no, no. Soy demasiado mujer para eso. Y pasó, Federico. Te maté. Aquí dentro te maté. No estás. Están otros. Está cualquiera. Todos. Menos tú. Estás hecha una corrompida. ¿Y tú? ¿Qué eres tú, poco hombre? Sí. A ti te consta que no es así. Y te advierto. Tú no me vas a apartar de Jocelyn. Tú no vas a impedir que yo la proteja, que yo esté a su lado. Ella tiene quien la proteja. Estás de más en su vida. No, Miriam. Tú lo sabes muy bien. Yo no puedo estar de más. Yo no te lo voy a permitir porque yo cuento, ¿me entiendes? Yo existo. Existo en tu vida y existo en la vida de Jocelyn. Y cuento más que nadie. Tú fuiste mía. Y ella es mía. Ella es mi hija, Miriam. Mi hija. No lo olvides. Mi hija. Entonces estamos entendidos en lo que tienes que hacer, Jordi, ¿verdad? Lo que usted me pide es un delicado. Y cuesta dinero. Ay, dinero tengo de sobra. A mí no me importa cuánto cueste, sino que se haga. Por favor, tú debes conocer gente que trabaje en esas cosas, Jordi. Por supuesto. Por eso le digo que no es nada fácil. Y es oneroso. Entonces, ordénalo y ya. ¿Y cómo quedo yo ahí? Para ti hay dinero. ¿Cuánto? Es suficiente. Es suficiente para que tú te decidas hacerlo. En la playa tú fuiste muy claro al decirme que tú eras capaz de hacer lo que sea por dinero. Sí, sí. Pero no me gustaría involucrarme. Despreocúpate. Además, el trabajo no es para mí, sino para lograr mis fines. De acuerdo. ¿Cuándo comenzamos? Mañana es el día. Entonces, tengo que empezar a localizar mis contactos. ¡Excelente! Bueno, entonces ahora déjame sola. Ah, esto que quede entre nosotros, Jordi. Entre tú y yo solamente. Como siempre, señora. Como siempre. Con permiso. Bien, pues. Eso, nene lindo, adivina quién soy. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Te pasó algo? Me quise hablar con Jocelyn. Me regañó muy feo. Ah, pero bueno, tú no le puedes estar haciendo caso. Tú sabes que ella está medio... Bueno, que bueno, tú sabes cómo es ella, que ella es así, pues. Tú no puedes hacerle caso. Sí, pero yo quería hablar con ella. Me sentía solo. Todo el tiempo metido en mi cuarto. Y solo, siempre solo. Tú también te sientas así. Ay, pero que solo te vas a sentir nada. Además, mira, los niñitos los acompaña siempre un gentío. Imagínate tú. Papá Dios. No, nada más y nada menos. El ángel de la guarda. La Virgen María. Eso siempre me lo decía mi vieja.
Mi viejita linda. Desde que a mí se me murió mi mamá, yo soy como un estorbo. Un estorbo que nadie lo quiere. Un estorbo que siempre lo quiten del medio. Yo también me siento así. Igual, igualitico que tú, pues. Como que somos dos en esta casa. Las mamás no se deberían de morir. Y si se van a morir, es mejor que uno se vaya con ella. Pero tú vas a seguir siendo pistolada, muchacho. Yo como que te voy a dar una pescozada para que se te quite así esa tristura que tienes encima. Déjame. Tú sí eres bonita. No, bonito eres tú, Ale. Mira, yo lo que te venía a decir era para ver si tú querías ser mi novio, ¿ves? Porque como yo ando siempre tan sola como un mingo, entonces quería ver si nos empatábamos para hacernos compañía, pues, para acompañarnos los dos. No, no sé. A mí no me gustan las viejas. ¿Qué? Te voy a dar otra pescosa. Está bien, nos empatamos. ¿Ves? Ahora nada de decir cosas feas ni nada de esas cosas, ¿ok? Porque eso es muy feo. Además, tú no vas para ninguna parte. ¿Para dónde vas ahí tú? Que si tu mamá y nada de eso. Cuando quieras hablar, tú agarras, me llama, me busca. Hablamos y punto, ¿ok? Hablamos y más nada, pues. ¡Ay, señor! Perdone, mire, lo que pasa es que yo estaba hablando con... Con el novio, con tu novio. Ya lo oí. Y entonces, campeón. Tremenda novia te levantaste. Era un tipo con suerte. Y que eso es la soledad. ¿Qué? ¿Te sentías solo? ¿Y yo para qué estoy aquí? Mira, hermano. Cuando se la fueron los viejos, yo me dije, bueno, estamos los tres. El loco de Amadeo, tú y yo. Y tú, chamo, tú eres la mejor razón que yo tengo para no sentirme ni triste, ni derrotado, ni solo. Porque un día yo te tengo que ver cabalgando un caballo conmigo y que me ganes. ¿Ok? Tú me tienes que ganar montando a caballo, nadando, haciendo deporte, porque tú eres la vida. Y si yo soy tu hermano mayor y tu papá, y soy hasta tu mamá, vamos a hacer una cosa. Como tu mamá te digo que te vayas a hacer las tareas porque andas una lloriqueadera y dejas de estar atacando a las novias. Después se ven. ¿Ok? José Manuel. Sí. Te quiero mucho. Y yo a ti. Chao, novia. Chao, novio. Qué bonito ese nene, ¿vale? Bueno, señor, con permisito, porque me tengo que hacer oficio. ¡Uf! Tengo que hacer un poco de oficio aquí en esta casa que es tan grande, porque me tengo que ir acostumbrando. Bueno, hasta luego, Charito, pues. Charito. Dígame, señor. Ven acá. Ajá, dígame. Rosario, gracias por lo de Luisito. No, qué gracia me vas dando, nada. Si ese nene es como un dulcito, pues. Es lo único que necesita es que le dé un poco de cariño y nada más. Sí. Somos varios aquí que necesitamos eso. ¿Cómo dijo? ¿Ah? No, que Luisito también te necesita. ¿Te vas a quedar? Quiero decir, por Leoncio y por él. Sí, me quedo. Y bueno, ahora sí me voy porque tengo que hacer oficio. Gracias. Gracias por ellos. Hasta luego, pues. Y por mí. Gracias. Es mi hija, Miriam. Mi hija, y tengo derecho a estar con ella. Ninguno.
En mala hora eres el padre. Sí, en mala hora la tuve de ti, pero óyeme bien, Federico. No te le acerques. No se te ocurra hablar. No pienses en decirse a Jocelyn, a Leoncio o a José Manuel, porque me las vas a pagar. Yo a ti, Miriam. A ti no te tengo miedo. Pues te conviene tenérmelo, porque yo soy capaz de lo que sea. Hablas y te mueres, Federico. Eres hombre muerto. La placa, déjame meter la placa. Aquí está, XPA 062. Aquí está. Deberían morirse los dos. Deberían ahogarse los dos. Malditos desgraciados. Mientras duraba tu luz, déjame llorar.